Después del escándalo, Daniela Castro ofreció una conferencia de prensa, junto con sus abogados, Alfonso Cabañas, Edmundo de la Garza y Marc Fassol, en la cual informó que fue declarada inocente y que no hubo delito ni causa probable en relación a la acusación en su contra por el robo de una prenda en conocida tienda de Texas, asegurando que se desistió la acusación y que todo fue una equivocación. Además, se confirmó que contrademandará a la tienda y al empleado que la acusó, solicitando una reparación del daño por más de $1 millón. La conferencia inició con la declaración del abogado de la Garza, con voz entrecortada, al borde del llanto. Daniela Castro expresó, ya con lágrimas en los ojos y hablando pausadamente, continuó, respondió a las preguntas de la prensa, sobre el proceso que vivió estos 2 meses. Aclaró que durante su detención no sufrió ningún abuso, pero vio casos que le impactaron. Ha tenido que recibir terapias y tomar antidepresivos por el estrés y la ansiedad. En una situación de esta magnitud necesitas orientación, porque es terrible tener ataques de pánico. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico, o tener insomnio durante 3 o 4 días, no sabía lo que era despertar sin aire. Sin embargo, me mantuve firme porque tengo 3 razones de vivir muy grandes, mis hijos y principalmente yo. Por el momento, no procederá en contra de los medios que hicieron público su problema. La reparación del daño por más de $1 millón es debido a que perdió varias ofertas de trabajo, además de la afectación que recibió personal y profesionalmente. Definitivamente, en estos 2 meses hubo una pérdida de varias ofertas de trabajo. En cuanto a mis hijos, los que más me levantaron emocionalmente, fueron ellos. Mis hijos fueron el soporte para poder regresar hoy, a estar con ustedes de esta manera. Habló del chat donde comentó del problema con personas que eran de su confianza, y agradeció las muestras de cariño de sus hijas. Aclaró que durante el incidente se encontraba sola en la tienda, y que su esposo llegó después. Yo fui sola a la tienda, y mi esposo llegó porque me permitieron hacer una llamada. Estuve secuestrada durante 2 horas, torturándome, minimizándome, señalándome, juzgándome. Lo más difícil para mí fue no poder estar cerca de mis hijos, sin embargo, en algunos momentos fueron a verme, la privacidad de la libertad de no poder regresar hasta que todo se esclarezca como se está haciendo hoy. Resaltó el apoyo de su familia, que también ha sido víctima de señalamientos. Daniela reiteró lo que comentó su abogado, respecto a que al empleado que la acusó quizá no le gustaban sus telenovelas. O a lo mejor le caí muy mal en Lo que la vida me robó. Era un empleado mexico-americano, pero según él no hablaba español, y yo no hablaba inglés, entonces imagínense. Aunque su abogado no le permitió entrar en detalles sobre cómo sucedieron los hechos ese día, o cuál fue el motivo de la confusión, finalmente la actriz respondió, al ser declarada inocente, su visa quedó vigente. Con un poco de humor, Daniela concluyó la conferencia al hablar sobre la foto que se hizo pública, el día de su detención, muy desarreglada, muy dada a la fregada. Al principio me sentí muy mal, aunque he salido en todas mis novelas peor que en esa foto, pero nunca va a desaparecer de las redes. Me hace sentir que soy una persona que a su tiempo pude estar con ustedes y aclarar las cosas. Todas las experiencias hacen crecer, y esto me hizo un mejor ser humano, concluyó.